Bienvenido, Andrés. Buenos días. Muy buenos días, Diseño. Muy buenos días, Alexis. Gracias por la invitación. Mira, aquí lo que tenemos que tener clarísimo, tener absolutamente claro, es que no estamos hablando de un problema del Estado ecuatoriano, como se nos quiere hacer creer, de que estamos sucumbidos en un narcoestado. La vasta mayoría, la gran mayoría de funcionarios públicos del Estado ecuatoriano son gente honesta, decente, que quizás hace un trabajo para poder obtener sus ingresos, está laborando, sacándose la madre todos los días para poder alimentar a sus hijos, tiene algo de conocimiento, quiere servir a su patria porque además de un trabajo tiene algunos ideales, sí, quiere servir a su país. Lo que tenemos lamentablemente no es un narcoestado, es un gobierno de narcobanqueros. Y esa es la clave para entender lo que ha venido ocurriendo en nuestro país. Lo más grave de la revelación del día de ayer es la fecha de esos informes de inteligencia policial. ¿Por qué, economista Porque no Arauz? estamos hablando, no estamos hablando de informes de ayer o de una semana o de hace un mes, ni siquiera de hace un año. Estamos hablando que esos informes de la inteligencia policial son de mayo y junio del 2021, es decir, del inicio mismo del gobierno de Lasso. Y eso nos tiene que hacer reflexionar muchísimo, porque si toda esa gente que estaba a cargo de la política de seguridad de nuestro país sabía que estábamos hablando con un gobierno mafioso totalmente permeado por el narcotráfico, las organizaciones como la mafia albanesa y otras, que había una compenetración en los altos mandos inmediatamente en ese momento. ¿Qué fue entonces toda esa crisis de seguridad que la seguimos padeciendo los ecuatorianos? ¿Por qué se armó todo ese discurso, ese cuento, esa narrativa desde el gobierno de combatir al narcotráfico y desde una posición además absolutamente arrogante, en donde las vidas se contaban como meros accidentes, en donde se ponía como excusa las incautaciones, cuando estábamos claramente no luchando contra el narcotráfico, sino que teníamos a un gobierno que estaba parcializado por uno de los bandos del narcotráfico. Y se manejó todo un show durante 2 años, hasta que llega la derrota del gobierno de Lasso en el referéndum, en la consulta popular, y deciden hacer público este informe. No un informe reciente, un informe de mayo, el uno, y el otro de junio del 2021, es decir, los primeros días del gobierno de Lasso. Hay gente que sabía todo este vínculo de los más afines de Lasso con la narcodelincuencia desde el primer día de su gobierno y sin embargo toleraron la construcción de esta narrativa que le ha costado a los ecuatorianos vidas humanas por grandes cantidades. Se armó toda esta, que yo creo es una omisión deliberada alrededor de la cuestión de la seguridad, poniendo a gente que no tiene ningún conocimiento en seguridad, como Alexandra Vela, como Diego Ordóñez, que está ahí hasta ahora, hasta este preciso momento, simplemente para generar un manto político de cobertura al propio gobierno de Lasso y querer convertir esta lucha contra el narcotráfico en una arma política en contra de la oposición de izquierdas en general. Como se le llamó narcodelincuente a Leonidas Issa, se le llamó narcocorreístas a las fuerzas progresistas de izquierda de este país que han luchado con dignidad oponiéndose al gobierno de Lasso, y se quiso llamar a la mitad del Ecuador y más de la mitad que votó en contra del gobierno de Lasso como narcos. Es decir, se quiso utilizar una categoría a pesar de que ellos, este gobierno de narcobanqueros, estaba implicado en este asunto desde el inicio. Andrés, ahí me queda una duda. Si el informe corresponde a esas fechas, como bien usted lo ha señalado, quiere decir que hemos pasado 2021, mayo 2022 y hasta febrero del 2023 sin que ni la fiscalía ni la policía muevan un dedo. Quiere decir que acá hubo complicidad. ¿Por qué no hicieron nada? Es evidente, este es todo un montaje, lamentablemente, que se armó desde el Estado ecuatoriano desde mediados del 2021.
¿Cómo puede un informe tan extenso, tan crítico, que llega a los fundamentos mismos de la conformación de este gobierno, quedarse reservado supuestamente durante tanto tiempo, en donde tuvo el involucramiento de una serie de autoridades del Estado? O sea, aquí hubo una especie de conspiración desde mediados del 2021 para, a sabiendas de esa información, no actuar y más bien generar un caos en la sociedad a partir de esta lucha intestina entre bandas delincuenciales, entre bandas de narcotráfico, quizás por disputarse el control sobre algunas rutas, etcétera, poniendo a gente favorable o no dentro de los estamentos del Estado. O incluso el tema del radar que tanto se ha hablado. Recuerden que Lasso prometió el primer día de su gobierno, el 24 de mayo, convocar a Consejo de Seguridad del Estado, y ahí estaban pues los protagonistas de este informe policial, que tuvieron acceso al informe policial. Sí, el mismo 24 de mayo. Y si es que esas mismas personas tuvieron acceso a esta información tan delicada, estamos hablando de un ocultamiento grave en contra de la sociedad. Porque lo que hay que preguntarse es por qué también recién ahora sale este informe. Estaban esperando que se den las condiciones políticas. Había intimidación por parte del gobierno de Lasso a los actores que sabían. Si no era intimidación, ¿qué era? ¿Era algún otro método de coacción o había suficiente incentivo para que esa información no se revele? ¿Sí? Tenemos que entender una serie de aspectos que todavía no están claros, pero uno de esos detalles absolutamente críticos es el que el informe principal es de junio del 2021, a pocas semanas de la posesión del gobierno de Lasso, a partir del cual se armó toda una narrativa que buscó criminalizar a la oposición política del Ecuador. Recordemos.